¿Y bien? ¿Qué te ha parecido mi presentación? Sinceramente, es impecable. A cualquier empresa le gustaría asociarse contigo. ¿Qué es lo que me lleva a preguntar? ¿Por qué elegiste esta? Serkan, no elegí la empresa, sino a ti. Quería unir tu fuerza, talento e inteligencia con los míos. Uniendo nuestras fuerzas, tú en arquitectura y en la construcción, y yo en paisajismo. Nadie podrá interponerse en nuestro camino. Exactamente, así de fácil. Mira, Serkan, yo no tengo malas intenciones. Solo quiero hacer mi trabajo como el profesional que soy. En fin, no deberías tener tantos prejuicios en mi contra. Quizás si esta asociación se hubiera dado con mi permiso. Eres una persona muy inteligente. Ya me has entendido. Como he dicho, solo quiero hacer mi trabajo y hacerme tu amigo, nada más. Solo tengo tres amigos en esta vida: Engin, Piril y Sirio. ¿Sirio? Mi perro. Oh, genial. Sí. En todo caso, compartimos oficina. Así que ya nos veremos. Que sea leve. Igualmente. Plantar semillas. ¿Semillas de flores? Las recogía con mi madre de niña. Me enseñó que debía plantarlas donde fuera feliz. ¿Y aquí te sientes feliz? Este es uno de los lugares donde me siento feliz. Aquí es donde empezó todo entre nosotros. He plantado en casa y antes en la floristería. Cuando forme una familia y tenga hijos, se lo enseñaré. También plantarán semillas donde sean felices. Era una pregunta. ¿Cuesta dejar atrás el pasado? Como dicen, el tiempo cura las heridas. Claro que no se puede olvidar todo. La nostalgia, el dolor, la ira. Eso no se olvida y tampoco es fácil de superar. Entiendo la nostalgia y el dolor. Tu padre y tu madre. Pero la ira. Por mi abuela. Mi abuela nunca quiso a mi madre, ¿sabes? Quería a otra chica para mi padre. Nunca aceptó a mi madre. Mi padre la amaba tanto que renegó de su familia, incluso de sus riquezas, y se casó con mi madre sin importarle. Aún así, la familia quería que yo volviera a Mardin después del accidente, pero mi tía dijo que no. Mi abuela la presionó porque no es una mujer acostumbrada a que le digan que no. Así que mi tía nos cambió el apellido. ¿Te
cambió el apellido. Mi apellido no es Gildis, sino Gildirim. Era el apellido de soltera de mi madre. Pero no te gustaría olvidar el pasado y perdonar a tu abuela. No. ¿Por qué? Se entrometió en su destino. El más mínimo gesto puede desencadenar una gran tragedia. Aunque solo sea de una manera indirecta, por culpa suya mis padres no están. Por eso nunca la perdonaré. Bueno, yo voy a trabajar. ¿Y bien? Llevamos aquí sentados en silencio una hora. ¿Ibas a hablar? Te escucho. ¿Qué te pasa? Estoy perdido. Hace muchos años, mi padre ¿Qué estás diciendo? Serkan, vale que la situación es dura, pero tú no tienes la culpa de nada. Engin, ¿y qué importa? ¿Es lo que pensarías si estuvieras en el lugar de Eda? La verdad, no lo sé. Solo sé, colega, que ahora mismo no me gustaría estar en tu lugar. El problema siempre son las estupideces de mi padre. Ahora estoy pagando yo por todas las malas decisiones que ha tomado en el pasado. ¿Pero qué tiene que ver Altekin con todo esto? ¿Cómo que qué tiene que ver? Todo fue por culpa del subcontratista que tenía que llevar el control. ¿Por qué lo estudiamos todo hasta el más mínimo detalle cuando recibimos un encargo? Por ese motivo. Sí, es verdad. A veces pienso que nada de esto me concierne en realidad. Que este accidente no debería preocuparnos a Eda y a mí. Pero ¿cómo podríamos ser felices? No puedo guardar el secreto. Si estoy pensando en tener un futuro con ella, no puedo ocultarle algo así. Cada vez que veo a Eda, me siento abrumado por su bondad. No. No merezco una mujer tan buena como ella. No, colega. Ninguno tendríais que pasar por esto. Pero, Serkan, algún día tendrás que contárselo, lo sabes, ¿no? Eda merece saberlo. Sí.
queda. Hola. ¿No podríamos hablar? Sí, podemos hablar. Pero antes, veremos una peli, pasaremos un buen rato y disfrutaremos de la noche. Te sentirás mejor después. Estarás más relajado y entonces hablaremos, ¿vale? Vale. Has elegido los mejores asientos. Ya te lo dije, no me gusta que haya mucha gente a mi alrededor. Por favor. Anda, palomitas. Como me dijiste, tenemos palomitas de maíz. Estamos solos. Veremos una peli. Sufriremos, nos reiremos, quizá nos asustemos. Y todavía falta una cosa. Tienes que apoyar la cabeza en mi hombro. Está bien, lo hago. De acuerdo. ¿Estás lista? Lo estoy. Hakan, que empiece la película. ¿Te ha gustado? Lo que me gustaría es tener la máquina del prota. Coge los malos recuerdos y los borra. ¿Sí? ¿Quieres borrar tus malos recuerdos? Los míos no. Me gustaría borrar tus malos recuerdos. Bueno, yo creo en el destino. Y en que hay una razón para todo. Para la muerte, el dolor y el amor. Todo pasa para que aprendas algo. Sí. Tú me enseñaste que no puedo controlarlo todo en mi vida. ¿Y eso? Desde el día que nos conocimos, no tengo el control de nada que tenga que ver contigo. De nada. Tú no has aparecido en mi vida tan recientemente. Pero a ver qué lección de vida me das. Veamos qué es lo que me enseñas. ¿Quieres hablar? ¿De qué querías hablarme? Ahora no, Hera. Vale, ahora no. Señor Serkan, buenas noches. ¿Qué le traigo? ¿Te... No quiero nada. Ahora solo quiero estar solo. Está bien. Cuidado con la mesa del centro, señor, porque está agrietada. No se vaya a cortar.
Lo siento, esa niña. Esa edad. Aunque solo sea de una manera indirecta, por culpa suya mis padres no están. Por eso nunca la perdonaré. Algún día tendrás que contárselo, lo sabes, ¿no? Eda, merece saberlo. Serkan, hijo mío, ¿qué te ha pasado? ¿Te has cortado? Oh, déjame ver. Márchate. No digas eso, estoy muy disgustada. Mamá, ¿quieres marcharte? ¿Cómo quieres que te deje así? ¡Seifi! ¿Por qué tiene que venir Seifi? ¡Corre, Seifi! Le dije que tuviera cuidado con la mesa. ¿Me tomas el pelo? ¿Qué me estás contando? Es profundo. ¿Has podido hablar con Eda? Hace años tuve un amor de juventud. Comenzó en el instituto. Y luego, cuando volví de estudiar en el extranjero, continuamos con la relación. Mi primer amor. Y el único. Cuidaba de nuestros caballos. Era guapo, honesto, muy trabajador. Entendía el lenguaje de los caballos y sabía hablar con ellos. Leía y escuchaba música. Su madre era la ama de llaves. Mi padre le dio una casa. Mandó a su hijo a la universidad. Los quería mucho. Un día decidimos decirles a nuestros padres que nos casábamos. Y al día siguiente se fue sin decir nada. Ni una nota. Ni una disculpa. ¿Por qué? Su madre estaba robando. La última vez la pillaron robando un cinturón con una hebilla de plata. Y mi padre insultó a la madre del hombre del que yo estaba enamorada. Supe la verdadera razón años después. ¿Cómo íbamos a mirar a la cara a nuestra familia? Y él era un caballero, así que no quiso ponerme en una situación así. ¿Pudiste volver a verlo? No. Pero cuando veo los caballos, lo recuerdo. Tú imagina la frecuencia. Serkan, en toda esta historia, la más inocente es Eda. Y tú eres el segundo. Pero a veces, la familia es una gran carga que se lleva a la espalda. Y tenemos que llevar esa carga. Seguro que harás lo correcto. Lo conveniente.